una rutina muy especial, básicamente porque es una de esas rutinas potentes, yo diría que es más bien un nivel intermedio avanzado, porque vamos a trabajar fuerza, estabilidad, flexibilidad activa y por supuesto ganar rango de movimiento, elasticidad a nivel muscular, y como muchas partes de rutina. Entonces, esta rutina sobre todo te va a ayudar mucho si quieres mejorar las líneas en ciertas figuras, aprender a hacer transiciones un poquito más avanzadas de flexibilidad, pues te va a dar esas bases. Nos vamos a centrar sobre todo en lanzamientos, split frontal, middle split, etc. Y en cuanto a material va a ser un poquito variado, necesitarás una silla, una banda de glúteos, luego también una banda más larguita de esta con agujeritos, los bloques, no te preocupes que yo te iré diciendo cosas, pero para que lo sepas, te tengas a mano, te darás cositas, por ejemplo las pesas, ¿no? Pero otras cosas sí. Es una rutina muy dinámica que yo creo que te va a gustar muchísimo, pero intensita, así que necesito toda tu energía, toda tu mente abierta, vamos a probar cosas y sobre todo vamos a mejorar y dar nuestro 100%, así que dicho esto, disfruta, vamos a por la rutina. La primera parte de esta rutina ya empieza con algunos ejercicios de movilidad activa barra fuerza. Entonces, simplemente como calentamiento vamos a hacer un par de ejercicios de movilidad de cadera para activar esos rotadores externos, rotadores internos, y nos ponemos ya con la parte un poquito más entrenada. Vamos a empezar con los míticos circulitos de cadera. Te vas a poner en cuadrupedia conmigo. Recuerda, manos separadas a la anchura de hombros, rodillas separadas a la anchura de caderas, espalda neutra, conecta con ese ombligo, y de aquí no movemos ninguna de las piernas. Por ejemplo, vamos a empezar con la derecha, la izquierda está en el suelo, pie derecho en flex, dirígelo hacia tu codo y de ahí alto, 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 círculo hacia atrás, roto internamente y abajo. A todo esto me gustaría que hicieras estos círculos sin necesidad de mover la pierna izquierda, sin arquear la espalda, sin flexionar los codos. Eso es, parece sencillo, pero hacerlo bien no es tan fácil. Eso es, 4, también se sienten los hombros, 5, eso es, y ahora cambio de sentido, de atrás, súper detrás, fíjate que no estoy en rotación externa, roto internamente, ahora sí, roto externamente y para adelante, 5, 4, eso es, sigo conectando con el ombligo, 3, 2, y 1, fantástico, vamos, lo mismo con la otra pierna, izquierda, de nuevo cuadrupedia, la derecha no se mueve nada, está en línea con la muñeca, pie izquierdo en flex, relaja esos hombros, separa las orejitas, rodilla hacia adelante, empieza a rotar externamente, arriba, 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 rota internamente y abajo, y 1, y 2, eso es, sigo conectando con el ombligo, 3, eso es, 4, ahí estamos, lento y controlado, que así es como se trabaja mejor, y 5, y ahora sube hacia atrás en rotación interna, roto externamente y para adelante, no dejes caer esa cabecita, mantén tu cuello neutro, simplemente mira hacia el suelo, eso es, y 4, 3, 2, muy bien, y 1, fantástico, súper bien, facilísimo, más fácil que este al menos. Extiende tus dos piernas y vamos a por el mítico roto hacia el ladito, elevo cadera, entonces de aquí ombligo activo, pies en flex, subo arriba, un poquito de retroversión, siento tus flexores, abajo, cambio, arriba, abajo, cambio, arriba, 3, abajo, cambio, 4, eso es, y 5, 6, eso es, siente que te ayuda tu abdomen, 7, 8, 9, súper bien, y última, y 10, excelente, empezamos con el circuito. Vamos a hacer 3 rondas. Primero, un ejercicio de movilidad de cadera que va a trabajar la transición entre sentadilla, sumo y zancada frontal, que en alguna clase lo hemos hecho, y luego un ejercicio que son extensiones activas de caderas. En la segunda ronda haremos zancadas laterales en rotación externa y el mismo de extensión de cadera, y en la tercera ronda zancadas laterales en rotación interna y el mismo de extensión de cadera. Te aviso, en el de extensión de cadera solamente necesitamos una banda de glúteos. Tienes ejercicio, sientes que se te carga la espalda baja,
la zona lumbar no debería suceder. Me gustaría que lo cambiaras por un puente de glúteo con los pies elevados, que luego te enseñaré, ¿vale? Nada, entonces vamos a empezar con la primera ronda, el ejercicio de transiciones entre zancadas. Vale. Observa bien mis piernas, que es lo importante, abre a tope esos pies. Atención, que vamos a hacer 10 repeticiones sin parar, ¿eh? Entonces de aquí, vamos a por una sentadilla sumo profunda, conecta con ese ombligo, esa rotación externa viene desde mis caderas, eso es, en línea, dedos con talones. Y ahora recuerda, puedes elevar un poquito el cuerpo para hacer la transición, deja espacio en esa articulación. Y tiene que ser la transición lenta, lento, vuelvo lento utilizando los rotadores externos. Utilizo los rotadores internos para rotar y esta rodilla de delante también está activa hacia afuera. Eso es, seguimos. Roto internamente, roto externamente, roto internamente, roto externamente. Eso es, continuamos. Esta rodilla está activa. Respiro. Vuelvo. Llevamos 3 repeticiones, porque una repetición es hacia un lado, hacia el otro. Y 4, y vuelvo. Si necesitaras, por lo que fuera, parar, puedes parar sin problema. Eso es, si no, continúa conmigo. 5, respiro, eso es, estabilizo bien. Eso es, y 6, roto y roto. Trata de conectar con esos rotadores internos cuando rotas internamente, los externos cuando abres. Seguimos. Eso es. Abro. Cierro, solo nos quedan 3. Vamos, que lo tenemos. Y roto. Abrimos. Roto. Abrimos. Sigue abriendo hacia afuera esas rodillas. Últimas 2. A cada lado, claro. Eso es. Ahora sí, la última. Vamos, que lo tienes. Y roto. Abro. Roto. Abro. Interesantísimo, muy buen trabajo, súper. Vamos a por las extensiones activas de cadera. Mucho más sencillo, necesitamos un taburete o una silla y una bandita de glúteos de intensidad fuerte. Si tienes el pit-up o algo por el estilo, lo vas a colocar de esta manera, ¿vale? Es importante que te intentes agarrar a las patas. Y si por lo que fuera tu silla fuera dura, pues poner un cojín encima. Vas a colocarte la bandita de glúteos. Y aprovecho para decirte, si este te molestará la espalda baja, me gustaría que hicieras las mismas repeticiones, pero esta variación de puente de glúteo elevado, ¿vale? Si ves que no, que puedes hacerlo bien, que sientes glúteos, por eso tienen que sentir glúteos e isquiotibiales, haz este conmigo. Y aquí te colocas justo en la punta, eso es, y agarras la silla, lo que tengas, agárralo bien ahí, que no se mueva. Entonces, desde aquí se para un poquito las rodillas, anchura de caderas, pies en flex. Y recuerda, ¿vale? Desde ya mi ombligo está súper activo, hago un poquito de retroversión. Y es desde esa retroversión que voy a elevar las piernas a 90 grados. No las estires, como si hubiera una barra en tus pies y quisieras elevarla arriba y abajo. Vamos a por 15 repeticiones. Conecta con el ombligo, arriba. 1, eso es. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, solo 5 más. 5, eso es, pies en línea con rodillas. 4, 3, 2, sostén conmigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Qué interesante la cosa! ¡Fantástico! Segunda ronda. Ahora es más fácil, a mí me parece. Vamos a por las zancadas laterales. Estas zancadas laterales primero las vamos a hacer en rotación externa. Si se te levantara, o sea, te fuera muy difícil hacerlas profundas, no te preocupes, no hace falta que bajes tanto como voy a bajar yo. Tú hazlas como sientas, ¿vale? Voy a hacer una ronda de frente y una ronda de espaldas para que veas bien la técnica. Lo hemos trabajado en algunas clases, pero sobre todo recuerda que es muy importante que
no duela la rodilla, que se va a flexionar y no se vaya hacia adelante en valgo de rodilla, ¿vale? Tú baja lo suficiente como para que sientas el trabajo en toda la pierna que se flexiona. Vamos a por 10 repeticiones. La otra pierna, en rotación externa, eso es, conecta con ese ombligo y la bajada es controlada. El cuerpo se puede inclinar un poquito hacia adelante y baja lo que tú puedas que te garantice control y puedas elevarte, eso es. Y una, dos, eso es, que esté solo una ronda, tres y luego serán la rotación, las zancadas, cuatro en rotación interna, que son mucho más fáciles, eso es. 5, activa el cuádriceps, la pierna extendida. 6, siente ese trabajo del glúteo y la pierna que empuja también. 7, conecta con ese ombligo. 8, que no se tuerza el cuerpito. 9, muy bien. 10, fantástico. Vamos con la otra. Son de espalditas para que también puedas verlo. Eso es, a mí la pierna que está extendida me gusta ponerla un poquito por delante. Respiro, conecto bien, flexiono ya y vamos allá. Profundo, arriba y uno. Dos. Tres, eso es, muy bien. Cuatro. 5, 6, excelente, 7, casi estamos, 8, empujo con este talón, 9, 10, ideal, súper bien. Cogemos bandita, segunda ronda de extensiones, recuerda, se carga la espalda, simplemente 15 repeticiones de puente de glúteo, con los pies elevados, que es fantástico. Y si no, a por estas extensiones. Estas, por ejemplo, van muy bien para los chest ups, ¿vale? Para ganar fuerza en esa cadera para elevarla al máximo cuando estamos haciendo el chest up. Vamos allá. Pongo encima. Flexiono rodillas. Activo ya esos pies en flex. Conecto desde el principio ya con mi ombligo y desde ahí es ese motor arriba. Y uno, abajo, dos, eso es, un poquito de rotación interna, pies hacia afuera, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, últimas cinco, muy bien, cinco, cuatro, 3, 2, sostén conmigo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, súper bien, esto es, última ronda de este circuito, que luego es diferente, luego es más dinámico, más sencillo, porque como máximo son dos rondas, es otro concepto. Vamos que lo tenemos, que esta es la parte más dura. Si aguantas conmigo hasta aquí ya, quédate el resto de la rutina, obviamente. Que va a mejorar mucho, te lo garantizo. Eso es. Saco la goma. Ahora, zancadas en rotación interna. ¿Qué me refiero? El pie que se va a flexionar, la pierna. Puedes dar un pelín rotación externa y el otro así en rotación interna. También lo que puedes hacer es colocar este pie de aquí que está extendido contra la pared con un bloque, aquí para no hacerte daño en el pie, y también es bastante cómodo, si no, así libre conmigo y es lo mismo. Quizás la bajas un poquito menos que la rotación externa, pero simplemente busca esas buenas sensaciones, la activación de esa pierna que se flexiona, conecta con el cuádriceps de la pierna extendida, eso es, y vamos a por 10 que lo tenemos, flexiono con control y empujo, y uno. Dos, eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, muy bien. Siete. Ocho, casi lo tenemos. Últimas dos.
9, la rodilla está en línea, no se va para los laditos. Y 10, excelente. Cambiamos. Abro un poquito, la otra bien en rotación interna. Y de ahí profundo. Siente la activación y empuja. Y 10. 9, muy bien. 8, empuja también con esa parte lateral de la pierna. 7, sigue conectando con el ombligo. 6, 5, 4, excelente, 3, 2 y 1, fantástico, súper bien, ya te había dicho que habíamos empezado muy fuerte y ahora era un poco más fácil, me pongo la goma, última ronda de extensiones activas, que nos vamos luego a un mini circuitín. Más de flexia activa realmente, muy chulo. Cojo ese sit-up, eso es. Caderitas encima, agarro, pies en flex. Recuerda que no se junten los pies. Los pies como si quisieran ir un poquito más hacia afuera de las rodillas. Conecta con ese ombligo. Últimas 15, ¿qué haces este? Vamos que lo tenemos. Conecta con el ombligo arriba, 1. Abajo, 2. Abajo. 3, abajo, 4, eso es, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelente, últimas 5, 4, 3, 2, sostén conmigo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. ¡Súper! Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Necesitaré el foam roller y un cojín quizás para la rodilla y nada más. Vamos a hacer un bench activo, dinámico, para trabajar esos standing splits y un split frontal dinámico. Otra vez el bench activo, muy guay porque además trabajaremos un poco el equilibrio y un middle split dinámico. Segundo circuito y ya está, vamos allá. Ya tengo mi cojín preparado, el foam roller, pero antes vamos a por el dinámico de penché. Ahora seguramente verás pues, que se corta un poco la pierna, etcétera, pero no te preocupes que aparecerá también como un añadido del vídeo que se verá completo, bonito, esa imagen. Vamos a hacer el penché dinámico trabajando en esa cadena, la fuerza y la estabilidad de la cadena cruzada, ¿vale? Entonces, empieza por esa pierna que tengas un poquito de menos flexibilidad para este ejercicio. Casi se me olvida decirte que también puedes utilizar unos bloques si te costara mucho colocarte en esta posición, ¿vale? Porque aquí es importante que la pierna de base esté un poquito semiflexionada para que activemos, porque cuando bloqueamos normalmente perdemos la activación un poco semiflexionada, no perdamos ese empuje del talón y un poquito de anteversión para sentir el estiramiento isquiotibiales. Si no eres capaz de esto, puedes utilizar los bloques. Si sí que eres capaz de hacerlo sin bloques, puedes o bien tumbarlos o colocar las manitas así, ¿vale? Entonces partimos de esta base, de tracción escapular, ombligo activo, la otra pierna detrás mío, totalmente en rotación interna, puede ser que se abra un poquito cuando se eleva, pero intenta la medida posible sostenerlo. Entonces de aquí vas ahora a dirigir hacia atrás, la tengas en los bloques o no, la mano de la pierna de adelante. Si tienes la derecha de base, mano derecha detrás. Si tienes la izquierda, pues la izquierda. Entonces, en mi caso, mano derecha detrás. Y ahora de aquí, vamos elevando. Elevo, 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 sostén. Y abajo. Y así vamos a por 8. 7 es activación, ¿eh? En la pierna de base. Este va a venir muy bien para proteger isquiotibiales y inserción de isquiotibiales, que suele ser lo que se lesiona. Arriba y abajo. 3. Arriba, 4, eso es, no busques tanto muchísima altura, arriba, 5, porque no es un lanzamiento, sube lento, 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 sostén, abajo, buscamos estabilidad y fortalecer, arriba, 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 abajo y ahora sosténlo conmigo, arriba, 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 sostén, 5, 4, 3, 2, 1, súper bien. Pero que sientas esa activación, gemelo, de todo, vamos. Ahora lo mismo, pero cambiamos de pierna. En mi caso, la menos buena a la derecha, ahora pongo la izquierda.
semiflexión, un poquito de anteversión, mano derecha en el suelo, mano izquierda detrás y vamos a por 8 repeticiones. Sube, 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 sostén y abajo. Normalmente la que es más buena es normal que se abra un poquito más en rotación externa cuando se eleva la pierna. No pasa nada, puedes dejarlo un poquito. Sube, 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 sube. Abajo, eso es. Subo, subo. Sigo andando con el ombligo. Abajo, 4, eso es. Nos quedan simplemente 4 más. 4. 3. 2. Muy bien. Última. Sostén. 5. 4. 3. 2 y 1. Eso es, fantástico. Luego volveremos a hacer ese penché, pero antes de repetirlo, vamos a poner el split frontal dinámico. Coloco cojín. En mi caso, yo lo necesito. Si no te molestará la rodilla, no hace falta que te lo pongas. Yo sí lo necesito. Coge tu foam, rodilla cuidadita y el pie atrás en flex. Este pie ya lo vamos a anclar en flex. Recuerda, solo apoyamos la planta del pie. Apoyamos la planta del pie, conecto con ese ombligo y de ahí vamos a deslizar el pie. Y a mí me gusta también hacer flex a medida que lo deslizo. Todo esto sin asistencias, ni quedarme con las manos, sintiendo esa fuerza de los flexores y del ombligo para volver. Y para subir intentamos que no se tuerza. Normal que se tuerza un poquito, pero intentamos que no pase. 10 repeticiones, la última sostengo isométrico, 10 segundos. Desde esa retroversión. Voy profundo y arriba, 1, voy profundo, 2, eso es, profundo, 3, siente ese ombligo, ahí estoy, conecta con esos rotadores internos de la pierna de atrás, 4, que hacen hacia adelante la cadera, 5, seguimos. 6, 7, muy bien, 8, 9, excelente, y el último, sostén conmigo, 10, 9, 8, activa cuádriceps, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, subimos, ideal, cambiamos de pierna. Te aconsejo siempre que eso, que empieces con, que te cuesta un poquito más. Eso es, planta encima, ombligo activo, y desde ahí deslizo, 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 subimos y 1. Eso es. 2. 3, muy bien. 4, estupendo. 5, sigue conectando con ese ombligo, fantástico. 6, 7, 8, eso es, últimas 2. 9, de los mejorcitos ejercicios para mejorar esos splits. Sostén conmigo, 10, 9, 8, 7, activa cuádriceps, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba. Muy bien, vamos ahora a hacer el que hemos hecho antes, pero con una ligera diferencia. Ahora, una de las manos, en vez de estar yendo hacia atrás, va a agarrar el tobillo. Entonces, de aquí empezamos con la que nos cuesta. Específicamente, nos vamos a agarrar con la de la pierna de atrás. En mi caso, coloco pierna de base, la derecha, un poquito semiflexionada, empezamos como antes. Esta, la derecha, sigue tranquilamente en el suelo y ahora la izquierda va a agarrar el tobillo. Entonces nos vamos a tener que centrar en activar esa cadena lateral para no torcer el cuerpo. Agarra ese tobillo, pie atrás elevado y de aquí haces fuerza para seguir bajando ese pecho, aunque esté un poco semiflexionada la pierna de base, ombligo activo. Vamos a por 8. Subo, 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 subo. Abajo, eso es, ganando fuerza a tope. En esa inserción disquiotibial es tan importante. Siente ese talón que empuja arriba. 3. Bajo. 4. Bajo.
5. Bajo, sigue mi ritmo, eso es. 6. Bajo, últimas dos, lo tengo. 7. Bajo, vamos a por el último, puedes hacerlo. Sostén. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, eso es. Sé que estos son absolutamente horribles. Vas a marcar como cero, no favorita esta rutina. Pero es que te va a ayudar mucho. Te va a hacer, de verdad, vas a notar un cambio increíble. Y sobre todo va a prevenir que te hagas daño. En caso de que te hayas lesionado otras veces. Vamos con otra pierna. Coloca pierna de base. Puedes semiflexionar un poquito anteversión. Agarro ese tobillo. La otra manita. La manita de la pierna delante en el suelo. La otra agarrada. Vamos allá. Subo. Abajo. Subo. Abajo. Eso es. Respeta ese pequeño guante isométrico arriba. Sostengo. Abajo. Eso es. Y activo también ese cuádriceps de la pierna que se eleva. Que no se presione la rodilla, la pierna que se eleva. Siente ese talón que empuja al suelo. Eso es. Últimas tres. Tres. Dos. Y última. Sostén conmigo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Eso es. Muy bien. No importa si en este aguante se rota un poquito externamente la pierna que sube. No pasa nada. Ideal. Vamos a por el middle split dinámico. Lo mismo como hemos hecho antes en split frontal, pero ahora split lateral. Entonces, de nuevo, cogemos nuestra cojín, etcétera. Lo vas a colocar para que no te duele la rodilla, eso es. Y esto es como una zancada lateral. Antes estábamos de frente, ahora estamos aquí. Entonces, de aquí, coloco de nuevo el foam. Puede estar el pie, yo te recomiendo que esté el pie en línea con la rodilla. No completamente en línea con el pie ni nada, en línea con la rodilla. Un poquito para adelante, me enfoco bien. Recuerda, no tuerzo el cuerpo. Haz un poquito de retroversión, ¿vale? La cadera no se va para atrás, un poquito de retroversión y desde ahí me deslizo. Digo activo, vamos allá, activa y ese cuádriceps, ¿eh? Puedes inflexionar la rodilla si se hiperextiende en exceso. Deslizo. Subimos. Y uno. Eso es, tómate tu tiempo. Si te costará mucho, puedes utilizar unos bloques para ayudarte. Dos. Eso es. Aquí no importa, no hay que hacerlo corriendo. 3, eso es, y sientes la rotación externa cuando subes. 4, si te va moviendo el foam, tú lo vas apartando. 5, eso es. Mira, punto fijo para ese equilibrio. 6, sigue conmigo que vamos, lo estás haciendo increíble, eso es. 7, eso es, piernas infinitas. 8, 6, últimas 2. 9, recuerda, aguante isométrico, 10 segundos puedes hacerlo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Subimos, excelente. Este te va a ayudar mucho a ganar rango de movimiento, de movilidad en esa cadera de una manera activa. Para mí el split es muy, muy bueno. De nuevo el cojincito, ahora me giro para que puedas verlo también desde esta perspectiva, pero vamos, es lo mismo con la otra pierna. No tiene más misterio. Vamos que nos vamos, que acabamos con ese circuito y todo lo demás ya van siendo ejercicios sueltillos. Eso es muy dinámico y súper guay. Rotación externa, unido activo, me deslizo. Activa bien ese cuádriceps, controlo y vuelvo y uno. 2, eso es, no tengas prisa, ¿eh? Como puedes ver es un ritmo lento para sentir bien el trabajo. Y 3. Cuatro. 5, eso es. 6, sigue sosteniendo esa rotación externa. 7, ayúdate de tu ombliguito. 8, eso es. Últimas 2, no torcemos el cuerpo. 9, muy bien.
y 10. ¡Excelente! ¡Súper bien! Vamos a hacer ahora un ejercicio de nervio ciático y un ejercicio sostenido de estiramiento de esa cadena posterior. Ahora es un poco ese momento de decir, ¡oh! Ahora recuerdo, porque me gusta la flexibilidad. Para el nervio ciático no necesitamos nada y para el de cadena posterior un par de bloques y el foam, así que tenlo a mano. Para el de nervio ciático simplemente quiero que te tumbes en el suelo y agarres esa pierna menos flexible y acerques al máximo a ese pecho. De aquí vas a dirigirla un pelín en diagonal, nada, un poquito en diagonal, y de ahí estás en punta, vas a empezar a extender la pierna, no hace falta que se extienda del todo. Cuando sientas tensión haces flex y abajo. Vamos a hacerlo 8 veces. Extiendo, 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 flex y bajo. Eso es, extiendo, 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 flex y bajo. No redondees espalda baja, conecta con ese ombligo. Y 3. Este ejercicio puede ser que sientas tensión, sobre todo cuando hagas flex, por detrás de la rodilla y del gemelo, nervio ciático total, o puede ser que no sientas nada. Si no sientes nada, bien por ti, pero no está de más hacerlo. Eso es que a nivel de tensión neural no tienes. 6, eso es. 7. Y 8, y ahora vas a hacer una más, y sostente conmigo y haz 10 veces flex punta. Y 1, 2, 3, acércatela cada vez más. 4, 5, crúzala un poquito más. 6, extiéndela un poquito más. 7, 8, 9 y 10. Excelente, súper bien. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Flexiono, cruzo un poquito, está en punta, de ahí extiendo, flex y bajo. Eso es, punta, extiendo, flex, abajo, punta, extiendo, flex, abajo. 3, extiendo, flex, 4. Eso es, mantener un poquito esa diagonal. 5, 6, muy bien, sigue aquí. 7, uno más. 8, 10 veces flex punta y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente, súper bien. Ahora coge esos bloques, coloca metatarsos encima, es decir, vas a colocar los dos bloques en el suelo, así en línea, y el foam a mano. Entonces, necesito que coloques exactamente tus metatarsos encima, solo esta parte de aquí, la almohadilla del pie y los deditos. Así que de aquí coloco uno y el otro, flexiona rodillas, que estén bien a la anchura de la cadera, eso es, y trata de apoyar talones. Puede ser que ya en esta posición ya sientas tensión en algún sitio. Si sientes mucha, pues elevarlo y hacer más anteversión, ¿vale? Si puedes, baja el foam, pero mantén esa anteversión. Ahora aquí, relaja la cabeza por completo, relájala totalmente y simplemente dedícate a respirar. Si puedes, por supuesto, seguir bajando el pecho, puedes quitarte el foam y apoyar las manos, pero respira. Me gustaría que sostuvieras esa anteversión para no desconectar de ese estiramiento en la cadena posterior. Recuerda, isquiones hacia el techo. Crestas ilíacas hacia abajo, isquiones hacia el techo. Puede ser que sobre todo sientas la tensión en gemelos. Puede ser que por la parte de atrás de las rodillas pues sigue flexionando la sección de anteversión o que suba un poquito más. Este se tiene que sostener porque es un estiramiento más a nivel miofascial, por lo tanto, sí, aquí son como unos 2 minutos. Respira profundo. Eso es. Relajarte, sigue sosteniendo conmigo. Última mitad de minutillo, vamos que lo tenemos.
últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, eso es. Como puedes ver, un entreno completo flexi tiene estas partes gustosas de respirar y partes un poco más activas. Ahora se viene una parte activa. Vamos a hacer un ejercicio de fortalecimiento de rodillas que te va a ayudar mucho a mejorar tus extensiones cuando estás haciendo cualquier cosa y sientes como que la pierna no acaba de estar estirada. Y además te va a ayudar a prevenir lesiones como con una malacía rotuliana, etc. Entonces haremos estos dos de fuerza de rodillas y unos lanzamientos. Para ambos necesito una goma de esos de agujeritos, o coge tú una goma y hazte un agujerito en un extremo u otro. Si no tuvieras, puedes utilizar también unas pesas tobilleras, pero no es el mismo efecto. Y si sigues sin tener nada, pues hazlo sin goma. No pasa nada, pero la goma que te voy a enseñar a la larga te animaría a que te la agenciaras. Este es el tipo de goma que te puede ir muy bien, que tiene agujeritos en los extremos. Te animo a que sea de una intensidad baja, ¿vale? Que sea bajita. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a pasarlo. Empieza por esa pierna que te cueste un poquito más, que sea un poquito más débil. En mi caso es la izquierda. Por lo tanto, el pie derecho sí que te vas a poner la goma directamente así, tal cual, en el empeine. Y en el pie izquierdo vas a pasarte la goma por el tobillo. De esta manera, por el que vas a trabajar, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo primero tumbados con ambas piernas y luego sentados, sin la fuerza de rodillas. Extiende tus piernas y de aquí coge ya esa pierna en la cual vas a empezar, conecta con ese ombligo, la otra pierna está extendida, el talón empujando al suelo, y vamos a hacer simplemente 8 extensiones de la pierna con un pequeño aguante isométrico. De aquí no se mueve la rodilla tal y como está, de ahí extiendo yo la pierna. Si no puedes extenderla aquí, pues bájala un poquito, pero si no, desde aquí extiendo, 1, 2, y abajo, eso es, siente esa fuerza en tu rodilla, 1, 2, abajo, 1, 2, abajo, eso es, 1, 2, abajo, excelente, 1, 2, abajo, muy bien, sé que se carga ese cuádriceps, 1, 2, abajo, últimas 2, 1, 2, abajo, y la última, 1, 2, abajo, forma parte del fortalecimiento de esas rodillas, que la inserción esté fuerte. Ahora, empeine el otro el tobillo y lo mismo con la otra piernecita. Cojo esa rodilla, ombligo activo, hombros para atrás y de ahí extendemos. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo, muy bien. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. 4 más, 1, 2, abajo, 1, 2, abajo, muy bien, últimas 2, 1, 2, abajo y la última, y 1, 2, abajo, excelente. Ahora, vamos a hacerlo sentados, por lo tanto, reduce un poquito de distancia entre los agujeritos. Si antes estábamos trabajando con los extremos, por ejemplo, pues reduce unos 2 agujeritos. Un poco a ojo, ¿eh? No pasa nada. Si te sientes que es muy sencillo, simplemente luego le añades intensidad. Y de aquí vamos a hacer lo mismo, pero de manera sentada. No pasa nada si se redondea la espalda, ¿vale? Estamos en flexión de rodilla, recuerda, es flexión de cadera. Se activa el psoas, por lo tanto se redondea la espalda baja. Simplemente trata de abrir un poquito el pecho, pero no te obsesiones. Me interesa que ahora trabajemos la rodilla. Entonces de aquí, relajas los hombros. Vamos a extender de nuevo, 8 repeticiones. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. Relaja esos hombros. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. Eso es. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. Últimas 2. 1, 2, abajo. Y la última. 1, 2, abajo. Fantástico. Cambiamos de pierna. Lo mismo. Ombligo activo, relaja sus hombros, extiende un poquito el pecho. 1, 2, abajo, eso es. 1, 2, abajo, excelente. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. Cuando lo extiendas, mete más tu ombliguito. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. Últimas 2. 1, 2, abajo, muy bien. Y 1, 2, abajo, fantástico. De nuevo, colócate
la que va a trabajar el agujerito por el gemelo, por el tobillo, el otro en el empeine, vamos a por los lanzamientos, vamos a hacer frontal, frontal, lateral, lateral y dejamos ya la goma. Ahora, potencia, ¿vale? Este es un trabajo de potencia. Hemos activado las rodillas, flexibilidad, estabilidad de cadera, ya podemos hacerlo. Si te da cosilla porque tuvieras una lesión, cualquier cosa, empieza de menos a más, ¿vale? La pierna que no se lanza empuja bien el suelo, fuerza con trabajo. Y la otra, lanzamos fuerte, relaja sus hombros, conecta ya con ese ombligo y de ahí inhalo y exhalo. Arriba. Y uno. Dos. Tres. Sientes abdomen que te ayuda. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Excelente. Nueve. Y diez. Ideal. Cambiamos ahora. La que va a estar en el suelo, la goma en el empeine, la que vamos a lanzar por el tobillo, extiendo las dos piernas, eso es, activa ya ese talón de la que no se va a lanzar, ombligo activo, y vamos arriba. Uno, dos, eso es, tres, la fuerza sale del ombligo, cuatro, el motor ahí de la potencia, cinco, seis, intentamos que la otra no se flexione, 7, 8, 9 y 10. Súper bien, volvemos a cambiar. La que nos lanzamos en el peine, la otra en tobillo. Vamos a por los laterales, extiendes las dos piernas, posición sirenita. Eso es, a mí realmente no me gusta mucho colocarme así porque siento que como que el pecho se cierra, así que colócate en el suelo. La otra activa, eso es. Es decir, la mano activa, tu costado también, ¿vale? De aquí, como si yo pusiera meterte la manita, esta parte de aquí, que esté activo, hacia un poquito de rotación externa, como si quisieras que pasara por detrás del hombro. Vamos a por 10. Arriba. Y 1, eso es. 2. Y 3, eso es. 4, siente también los rotadores externos, la pierna que está en el suelo, 5, 6, muy bien, 7, 8, 9 y 10, eso es, ahora me daré la vuelta para que lo veas mejor. Decirte que es normal que cuando la lanzas, es como que hay un momento de semiflexión de la rodilla y luego se extiende, es natural, no es malo, suele ser una tendencia de la cadera, entonces en la medida de lo posible intenta no hacerlo, pero yo por ejemplo ahora con la que voy a hacer se me nota mucho, no pasa nada, cosas que pasan. Vamos allá. Y si tienes que empezar con cuidado, yo por ejemplo esta derecha fue la que me lesioné hace un año y medio y esta empiezo lanzándola con cuidado y ya luego ya me vengo más arriba. Así que tómate tu tiempo y de ahí arriba. Y uno. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Activa esa rotación externa. Siete. Esos oblicuos del suelo. Ocho. Nueve. Y 10. Fantástico. Súper bien. Seguimos con uno activo, pero distinto, ¿vale? Ahora hemos trabajado más la potencia, ese movimiento de lanzar. Ahora no vamos a hacer lanzamientos, sino más bien sostén. Vamos a sostener esa posición de lanzamiento. Para esto necesito un par de bloques y una pared. Vale, te lo voy a enseñar desde esta perspectiva porque lo vas a poder ver bastante más claro. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vas a poner uno de los bloques debajo de tu cadera. Entonces, cuanta más flexibilidad tú tienes de piernas, más lejos te vas a poder poner de la pared. Cuanta menos, más cerquita, ¿vale? Entonces, de aquí vas a colocar un bloque a mediana altura, preferiblemente no así, a mediana altura, y vas a extender una de las piernas y vas a empujar con tu empeine, ¿vale? Entonces, de aquí vas a sostenerlo empujando. Esto ya va a generar tensión en el abdomen, es graciosito, ¿vale? Entonces, si sientes que te cuesta mucho, puedes estar todo el rato con las manos sosteniendo, pero la condición es que no se separe el pie del bloque
o ponerte mucho más cerca de la pared, ¿vale? Ese es el ejercicio. Entonces, de aquí, tú puedes, lo dicho, ¿eh?, mantenerte todo el rato con las manos cogiendo el bloque o ponerte un poquito más cerca. Entonces, de aquí, mantén esa fuerza, extiende la rodilla, la otra roda, dobladita, y vas a hacer lo siguiente. Este pie va a ir a tocar el suelo y vuelve hacia arriba. Eso es, 6 veces, lo toca y vuelve, y uno. Y a todo esto, esta sigue haciendo fuerza hacia ti. 2, supongo que ya sentirás ese abdomen activo. Y 3. 4. 5, una más. 6, ahora esta pierna se extiende del todo, manténla estirada, sube a darle un besito a la otra y se vuelve a ir. Y una. Eso, recuerda, hombros relajados, puedes ayudarte con las manos. 2. 3, eso es. 4, nos quedan solo 2 más, vamos que lo tenemos. 5. 6, sostén conmigo, sostén. Conecta con el ombligo, intenta ir relajando esa pierna que va hacia el suelo para que se alargue el flexor, eso es. Mantén ese empuje, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, saca el bloque, cógete el pie. Llegó el momento más deseado de toda la rutina, que es sostener un estiramiento así un poco más pasivo. Relaja las piernas, no haz fuerza con nada. No pasa nada si se semiflexiona un poquito esta pierna. No pasa nada, respíralo aquí, relaja mandíbula. Nota cómo se va relajando. Esa cadera. El bloque debajo nos ayuda un poquito también a esa retroversión, por lo tanto, se puede acercar un poco más esa pierna, eso es. Últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y uno, muy bien, ahí estamos. Este mejora mucho, ¿eh?, a medida que se hace, te lo aseguro, que al principio es un poco horrible, pero mejora mucho y es muy importante, sobre todo para esas personas que sois, pues, bailarines, bailarinas, o queréis trabajar la fuerza de vuestras piernas arriba de manera activa. Esto es lo que necesitáis. Eso es. De nuevo, coloco el bloque. Ahora la otra piernecita, empujo ya. Y 6 veces el pie va a tocar el suelo y vuelve la rodilla hacia el pecho. 1, arriba. Y 2. 3. 4. Sigue pegando con esa rodillita. 5. 6. Extiende del todo la pierna, eso es. Sube a darle un besito sin que se caiga ese bloque. Mantén ese empeine alargado. Y bajo, 1, eso es, empujo, 2, relaja esa mandíbula, 3, cuanto más baja esa pierna, más empuja, 4, eso es, más que lo tenemos, 5, última, sostén conmigo, ¿eh?, lo tienes, eso es, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Saco bloque, cojo ese talón, relajo. Por supuesto, si no llegas a cogerte el talón, puedes cogerte en otra parte de tu piernecita. Eso es. Y aquí. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, eso es, puedes salir. Solo te comento una cosa, en este momento, que son ejercicios más pasivos, yo siempre me permito flexionar la rodilla y tratar de sentir simplemente cómo estiran esos isquiotibiales, cómo se va relajando un poco mi cuerpo. Último empujón, vamos a por los splits, que vamos a hacer todo con una pierna, bueno, todo no. La primera parte con una pierna, la primera parte con la segunda y luego será simplemente un split un poquito más gracioso ayudándonos la pared. Y finiquitado, para lo de ahora, necesito, si tu split no está bajado del todo, que tengas a mano algunos bloques. Si te doliera algún punto específico, un pinut, y si lo tienes bajado y no te duele nada, nada, solo tu energía, vamos que lo tenemos. Vale, empezaremos por supuesto con ese split que nos cuesta un poquito más, ten entendido. Aunque lo tengas aterrizado, quiero que tengas un par de bloques a mano para lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer primero una activación de la pierna de atrás y luego ya sí que armaremos nuestro split y lo sostendremos. Entonces, de aquí, colócate en una zancada muy grande. Proyectas el flexor y el pie atrás en flex, eso es. Empieza a dirigir hacia atrás el pecho y de aquí empieza a extender poco a poco el pie delante. Ahí lo tienes. Y ahora de aquí vamos a hacer conmigo elevar la rodilla atrás 8 veces. Y 1, 2, cuádriceps activo la pierna adelante. 3, 4, 5, 6, sin que se mueva el cuerpo, sientes el flexor. 7, 8, y ahora vuelve a cuadrar caderas, esta hacia atrás y la de atrás hacia adelante. Vamos a flexionar y extiendo, intentando que no se tuerza esa pierna. Flexiono, siendo graciosillo. Esa es la rotación interna real de la pierna de atrás. Y 4, 5, 6, 7, 8, sosténlo. Esta mano va a pasar aquí, te vas a agarrar el pie y poco a poco vas a acercarlo hacia ti de manera que empieces a sentir ese estiramiento de cuádriceps. Eso es. Puedes, si lo necesitas, bajar el bloque y seguir aquí. Eso es. Recuerda, roto internamente. Con el tapón ese glúteo extendemos. Eso es. Activa cuádriceps, la pierna adelante. Si sientes que puedes ir bajando, aterrízalo. Si no, también puedes poner un bloque debajo del isquion de la pierna adelante y sostenerlo asistido. Eso es. Sigue rotando, ¿eh? Sigue rotando internamente. Aunque no esté aterrizado, me da igual. Siéntese cuádriceps, que sirva para algo el estiramiento. Eso es. Ahora suelta el pie y sosténlo. Vuelve con la otra mano a su sitio, sosténlo. Eso es. Respíralo aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uno, extiende la pierna y sostén conmigo este split. Saca las manos si puedes, si no recuerda que te puedes poner algo abajo. Activa cuádriceps, la pierna adelante, pie en punta, respirado aquí. Crece hacia arriba. Siente ese ombligo. Eso es. Últimos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Súper bien. Salimos. Eso es. Excelente. Muy, muy bien. Ahora ya lo conoces. Vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Espero que has empezado con esa más sencillita. Así todo es más fácil. Despiertas en flex. Zancada frontal profunda, extiendo esa pierna, ten aquí arriba y abajo. 1, 2, siente ya esa rotación interna de pierna de atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora flexiono y extiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantén, paso la mano, agarro ese pie hacia afuera a la par que sigo flexionando, siento ese estiramiento, esto es, ahí estamos, respiro, sigo cuadrando esa rotación interna,
Puedes rotar tu cuerpo, como lo estoy haciendo yo, que me inclino un poquito hacia el pie, pero siente que desde la articulación de la cadera estás potenciando esa rotación interna, activando un poco glúteo y rotadores internos. Eso es. Recuerda que si no me aterrizo, puedes ponerte un bloque debajo. Ahora, suelta el pie y sosténlo conmigo. Eso es, sosténlo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Extiende el piecillo, sostén. Eso es, mantengo mi split activo. Solo 30 segundos, te comento. No pasa nada si cuando sostenías la pierna con la transversionada estaba un poco torcida, con tal de que no estuviera 100% torcida, ¿sabes? Que sintieras esta parte de aquí y esta parte de aquí son los rotadores internos que lo sostienen ahí. Eso es, sigue conectando con tu ombligo. Y últimos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y 2 y 1, salimos, excelente, fantástico, queda nuestro último split. El split que vamos a hacer ahora puede ser hecho o bien en esquinita o bien con el pie empujando a la pared. Hoy te lo voy a enseñar en la esquina para que también lo veas y simplemente lo vamos a hacer con una pierna y con la otra. En este caso a mí este me gusta hacerlo primero con la que mejor siento y luego con la otra, porque he visto que de esta manera, por lo que sea, luego vivo mejor la otra. Así que tú puedes hacerlo primero con la que más te cueste, luego con la otra, o probar esta vez hacerlo como yo. Necesitaremos, si aún no tienes aterrizado el split, un cojín y los dos bloques. Y si lo tienes aterrizado, tres bloques. Un bloque para elevar tu rodilla y luego bloques para ayudarte al principio. También te comento, puedes utilizar también un cojín alto, etcétera. Cualquier cosita. Vamos a la esquina. Vamos allá. Tenemos aquí en la super esquina. Me gusta colocar justo el bloque encajado. Justo aquí en la esquinita encajado, ¿vale? Entonces, importante. Si tuvieras dolores de rodilla porque te provoca como cizalla, pon el bloque más apartado de la esquina, no 100% pegado como yo. Entonces de aquí vamos a colocar ya esa rodillita encima. Tiene que ser un bloque blandito, ¿vale? Para que puedas colocar la rodilla y no te duela nada. Y estamos en esta posición, eso es, colocado justo la rodilla en la esquinita, un poquito de retroversión, el pie justo en la esquina bien colocado. Y de aquí siente ya ese estiramiento de cuádriceps. Sostener los segundos sin elevar la cresta ilíaca, ahí estamos. Y poco a poco vas a ir a zancada frontal. Aquí estamos, eso es. Ahora, coge un bloque, coge el otro, bajo esos hombros. Empieza tu ritmo a extender esa pierna de delante, eso es. Ahí estás. Y ahora vas a hacer lo siguiente. Contraigo, aprieto fuerte, empujo esa pared. Y relajo. Vas a utilizar estas contracciones, relajaciones para ir un poco a tu máxima profundidad. Contraigo, relajo, contraigo, relajo. Cuidadín con la pierna de adelante, no hiperextendamos las rodillas. Si sientes que tienes mucha hiperextensión, te puedes colocar ya un bloque debajo o algunas cositas. Eso es. Que no haya dolor, sobre todo tienes que sentir todo el rato el flexor de la pierna de atrás. Si solo estás sintiendo isquiotibiales, es que no estás haciendo retroversión. Has dejado ir la cadera, conecta con esa retroversión, atrás ese pecho, eso es. Y ahora poco a poco, si lo necesitas, si no aterrízalo, puedes colocarte incluso algún bloque debajo de la rodilla. Me gusta mucho para evitar hiperextender y para sentir más aún flexores de la pierna de atrás, eso es. Y ahora simplemente puedes respirar relajadamente o seguir con las contracciones, relajaciones. Hacer cualquier movimiento que te pida el cuerpo, pero lo dicho, buscamos la sensación de estiramiento de la pierna de atrás. Pues incluso, jugar un poquito con la extensión de la espalda. Respiramos aquí. Siento, pero hay que aguantarlo un poquito esto. Eso es, sigue conmigo. Pie atrás no para de empujar. Últimos 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, lo tienes.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Salimos. Excelente, eso es, súper bien. Respiro, salgo con cuidado. Yo, por ejemplo, ahora con la derecha adelante, que es la menos buena dentro de Fabulosa, que son las dos, necesito separar un poco el bloque. Porque ahí yo siento la molestia en la rodilla, como que me falta un poco de flexores, entonces mi rodilla entra como en cizalla y me acaba molestando. Y no tiene sentido sentir la rodilla en estiramientos. Así que lo separo un poquito, lo alejo un poquito. Vamos que nos vamos. Último ejercicio. Coloca la rodilla, el pie atrás empuja. Siento primero ese cuádriceps, eso es. Bajo esa cresta ilíaca, aunque no esté perfectamente cuadrado, pero aproximadamente. Estiendo esa zancada, eso es. Y ahora tranquilamente, empiezo a extender esa pierna frontal. Y me tomo mi tiempo. En sur. Contraigo y relajo, eso es, contraigo y relajo, contraigo y relajo, eso es. Yo, por ejemplo, sí que tengo que tener cuidado con hiperextender la rodilla y la pierna adelante, porque se me hiperextiende y no, la sensación no es buena. Así que enseguida me pongo ya algo debajo, eso es, y ahora aquí mucho mejor. Puedo, aquí siento ya más a nivel muscular, contraigo y relajo, contraigo. Respira profundo. Eso es. Y te estiramiento flexores. También puedes sentir los isquiotibiales un poco. También. Pero que sean buenas sensaciones. Eso es. Deditos activos, está en punta. Nos acercamos a los últimos 20. Estoy contigo. Veinte, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, lo tenemos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien. Salgo con cuidado y ahora vas a coger el foam y vamos a relajar esas inserciones de aquí. Me siento en el talón completamente, coloco el foam cerquita de la cadera, me deslizo y vuelvo. Vamos a por 20 pasadas. 1, vuelvo, 2, eso es, 3, 4, mejor manera, 5 de acabar una rutina así, 6, 7, 8, 9, 10, seguimos, 10, 9, eso es, relájate, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, muy bien, cambiamos de pierna, transmito desde esta perspectiva, me siento en el talón, extiendo, coloco el foam y de nuevo, deslizamos, eso es, y 2, y 3, y 4, excelente, y 5, has hecho un trabajazo, 6, que esta no es una rutina fácil, 7, 8, 9 y 10, excelente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3, y 2 y 1, fabuloso, súper, súper bien.
Fabuloso, bueno, muy buen trabajo. Estoy muy contenta porque hayas podido completar esta rutina. La verdad es que soy consciente de que no es una rutina fácil, es muy activa, pero quiero que trabajes en ella. Básicamente porque es que vas a avanzar muchísimo. La mayor parte de ejercicios de esta rutina los suelo hacer yo al menos una vez a la semana y han sido unos ejercicios que tanto a mí como a mis alumnas, como se dice en inglés, mind blowing. Es como que te explota la cabeza de los avances que haces luego cuando haces otro tipo de posiciones, etc. Es maravilloso. Espero que hayas sentido buenas sensaciones, aunque haya sido retadora y sobre todo, que hayas dado conmigo. Gracias por la confianza y continuamos. Hasta la próxima. Recuerda que un like y la suscripción se agradece mucho. Un beso.